Buenas, esto no es Histocast, pero casi, esto es Blistocast. Y bueno, vamos a hablar en este Blistocast pues de un libro que acaba de salir publicado hace prácticamente una semanita. Vamos a hablar de A la sombra del Pulsar, que es un libro que ha escrito Esteban Pérez Bolívar, su autor, que lo conoceréis también porque es el autor también de Zafarrancho Podcast. Ya sabéis, lo podéis encontrar en zafarranchopodcast.wordpress.com y lo podéis encontrar en Twitter en Zafarrancho Pod. También podéis encontrarle a él en Twitter, a él, su cuenta personal, Match5, todo con letras, Match5. ¿Qué tal, Esteban? Hola, Gregorio. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Ya, pues, ahora qué ha pasado una vez que has publicado el libro, estás así como, ¿ahora qué hago? ¿O cómo? Sí, estoy, bueno, me vino así el descanso, la liberación de la energía. Sí, el descanso del guerrero. Sí, es que al final hubo que superar ahí escollos típicos de ser novato y además usando la autopublicación, que todo te lo tienes que hacer tú. Entonces, uh-huh, bueno, había que ir superando etapas, ¿no? Como que si fuera un videojuego para llegar a la cúspide de la torre. Bueno, pero tiene soluciones a cosas que pues son pequeños escollos, ¿no? Sí, es que la verdad es que yo estoy acostumbrado. A mí los problemas no me... digamos que no me angustian, los veo, los enfrento, estudio cómo solucionarlos y se aplica la solución luego. Como lo del dicho ese, ¿no? Preocuparte y ocuparte, es mejor ocuparse, ¿no? Y nada, se van solucionando, es simplemente que hay que aprender. Ser unos objetivos también de la primera novela, aprender, y eso ya lo estoy logrando. Uh-huh. Bueno, Esteban, a ver, ¿cómo es que te ha dado por hacer una novela? Es que yo soy un escritor empedernido, de toda la vida. Yo me manifiesto mucho mejor con la pluma que con la palabra, así, ¿no? Como estamos haciendo en este momento. De ahí que, por ejemplo, mis programas sean guionizados, ¿no? Porque yo, además de todo lo que investigo y eso, lo plasmo por escrito y me expreso mejor. Pero eso ha sido de toda la vida, porque yo soy de los que todavía envío tarjetas de Navidad, y cada una escrita personalizada y con un, no Feliz Navidad, sino un buen párrafo ahí, todo de lo más escrito y cuidado. Al principio, cuando surgió Facebook, mis pies de foto eran prácticamente unos microcuentos, ¿no? Yo no podía poner el lugar y las personas, o sea, tenía que echar el cuento completo de lo que estaba ocurriendo en la imagen, ¿no? Entonces, es eso, o sea, me apasiona, pero desde pequeño. Y claro, ya después, digamos que le he dado mucha rienda a esa pasión con los zafarranchos, porque claro, mis guiones son gigantescos, ¿no? De 30 o 40 o 50 páginas. Y bueno, de ahí una cosa lleva a la otra. Dijo, me gustaría ser novelista. Y digamos que ese es el motivo espiritual, ¿no? De uh-huh, realización personal. Y luego, o sea, que era antes o después iba a suceder. Sí, bueno, de hecho hubo dos intentos anteriores, uno en Venezuela en el 99, recuerdo, y otro aquí, pero claro, eran prácticamente un asunto ahí en caliente que decía yo quiero escribir y me ponía ello, cogía un lápiz y empezaba a escribir, pero sin ninguna noción, ¿no?
Bueno, en el 99 sí hice un curso online de narrativa, ¿no? Desde Venezuela lo hice en España, con una casa española. Lo hice online, que luego, bueno, hasta se me olvidó que había hecho un curso de narrativa, ¿no? Y esa segunda ocasión en que en caliente estaba yo trabajando en las calles de Coruña, por ahí iba entre un trabajo y otro, y me encendí, y recuerdo que entré en un sitio ese de fotocopiadoras para comprar un cuaderno, no lo había leído, entonces al final me encuadernaron unas hojas porque yo estaba como desesperado por escribir, tenía una idea en mente, ¿no? Claro, a la tercera página, sin ton ni son, escrito así a la buena de Dios, murió. Y en cambio ya para este proyecto sí volví a hacer otro curso de narrativa, que a la vez todo lo que iba, los ejercicios que se iban haciendo, la idea era que al final del curso ya surgiera al menos el embrión de una novela. Entonces yo la idea que tenía, con la que emprendí el curso ese, claro, ya yo usé el curso también para ir ya desarrollando ciertas ideas, ¿no? Y cuando terminé el curso, de hecho yo incluyo ese curso, digamos, en el tiempo al que le dediqué a esta novela, que fueron 2 años y medio. Los primeros 3 meses fueron de eso, ¿no? Y ya de ahí, una vez terminado, fue cuando empezó el trabajo de crear todo el cronograma de acontecimientos y los personajes y todo eso, ¿no? Que me llevaron otros 3 meses. Y luego, bueno, la diferencia, que son 2 años, sí fue ya escribir mucho, y los últimos 6 meses que he estado corrigiendo la obra y maquetando en autopublicación. Bueno, Pero ahí en has tenido varios desafíos. Ya lo hemos hablado, pues la autopublicación, pues es que eso es un pequeño desafío. Pero me ha parecido muy interesante que en el curso que hiciste de... ay, se me ha olvidado el nombre, pero vamos, lo diré. El curso de que hiciste narrativa. es narrativa. Luego aprovechaste para ir, pues los ejercicios que tenías que ir haciendo, pues para ir desarrollando el trabajo que tenías que antes o después tenías que hacer. Sí, es que fue muy interesante. Eso, claro, digamos, yo, que ahora, dentro de un minuto hablamos de la verdadera génesis de esta novela, ¿no? Que por cierto, va a ser primicia porque no lo he contado. Pero cuando yo dije, uy, es que podría ser una novela, tengo ganas de desarrollar esta idea, yo se lo comenté a unos muy buenos amigos míos, que son un estudio de animación de aquí de Galicia, que se llaman Algarabía Animación. Son una pareja y que somos muy amigos con mi esposa Adelaida y yo. Entonces yo les comenté, ¿no? Eso, como ellos son creadores, ellos hacen todo, ¿no? Guiones y dirección y fotografía, tienen su estudio aquí. Entonces yo les comenté esa ansia mía, ¿no? De que es que yo quiero escribir una novela. Entonces, vale, eso fue un comentario durante los viernes de cañas, que todos los viernes tomamos cañas. Al poco tiempo vino mi cumpleaños y me regalaron un libro, que es el con el que, digamos, hice el curso, que es, ¿dónde estará? Ya está. Se llama Escribir Ficción y es del Gotham Writers de Nueva York, una escuela de escritura muy famosa en Nueva York. Me dieron ese curso, o sea, ese libro, ¿no? Que es, te digo que es oro en pasta. Y si hay alguien aquí que está escuchando y quiere iniciarse en este camino, yo lo recomiendo muchísimo, porque es un libro que es para hacer uno mismo el curso, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que sí hice ahí un poquito de trampa y le pedí a mis amigos que fungieran como tutores, ¿no? Entonces, aunque tú puedes hacer usando ese libro, tú lo puedes hacer todo por ti mismo, yo a ellos fueron como mis profesores, ¿no? Porque tienen muchos conocimientos de dirección, guión, escritura de guión, todas esas cosas. Entonces, bueno, digamos que yo sí fui tutelado por personas, ¿no? Yo les iba presentando las cosas, ellos me iban comentando. Y nada, y el objetivo al finalizar ese. Ah, y ya tú me conoces, y muchos de los oyentes, los que escuchan Zafarrancho, también me conocen, que yo soy exageradamente metódico, ¿no? Y era como, yo en las madrugadas venía y yo me ponía aquí como que si estuviera en un aula, ¿no? Iba leyendo, estudiando, y claro, cada poquito.
viene un ejercicio, ¿no? Porque es que el libro tiene ejercicios de principio a fin. Y bueno, yo no vivo contigo, pero vamos, sé que eres metódico por lo que publicas en o sea, por lo que publicas en las redes sociales. A lo mejor son las 2 de la mañana, yo estoy todavía despierto y veo aquí, empezando, y digo, empezando, me cago en la leche. Este hombre, qué ganas. Sí, claro, es que esto, claro, los oyentes no lo saben, ¿no? Pero es que toda esta novela fue hecha en las madrugadas, ¿no? Yo le robé tiempo al sueño y digamos que mi tiempo tiene el tiempo de la familia, el tiempo que se le dedica a la familia, el tiempo de trabajo, que es la mayor parte de las horas del día son del trabajo normal, con el que se pagan las facturas. Luego, durante el día, el tiempo libre que tengo de día se lo dedico al podcast, que también requiere muchas horas. Y entonces, claro, ¿de dónde iba a salir el tiempo para hacer una novela? Bueno, del sueño, se lo robé el sueño, entonces me levanté, pasé a levantarme 2 horas antes, y ese era el tiempo que yo le dediqué, con el que hice la novela. Que por cierto, muy productivo, ¿no? Porque yo soy madrugador, yo no soy noctámbulo. Bueno, Ah, no sé, perdón, antes dime, de que pasemos a otro punto, en esto de digamos, que cómo surgió la novela, lo que encendió la chispa era mientras yo estudiaba para hacer el programa que le dediqué a los bombardeos aéreos de Europa, tanto de Inglaterra como de Francia y Alemania. Me topé durante la investigación con un hecho muy valeroso. Era algo tan extraordinario que si tú veías eso en una película de James Bond, por ejemplo, tú decías, oh, aquí los guionistas me están mintiendo, me están tratando de colar una que ni en ciencia ficción. Pero fue realidad, o sea, yo quedé sorprendidísimo con eso. O sea, un acto extremadamente peligroso y sumamente valiente que ejerció una persona, ¿no? Y llevó a cabo una persona. Yo quedé tan impactado que dije, oye, esto daría para un episodio especial de Zafarrancho en Gotas. Son unos monográficos que yo hago. Pero claro, en esa a los 2 segundos también dije, wow, esto lo quedaría para una novela. Claro, y ahí, ¡tatán! Comenzó un. Se y ahí tuvo se te una cadena encendió y de dijiste, acontecimientos venga. que. Venga, ahí está. Yo quiero escribir. Y entonces otra vez el ansia esa se apoderó de mí. Pero bueno, llegando a buen puerto en este caso, sí. Bueno, pues ahí está el origen de la novela. En fin, vamos a ver ahora de qué trata el libro, porque claro, has mencionado algo pues en plan de bombardeos y no sé qué, y yo creo que has mencionado también la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, cuéntanos, a ver, ¿de qué trata el libro? Sí, el libro se desarrolla en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero como soy así una parte tan involucrada y para no hacer spoiler, porque no quiero hacer spoiler, yo lo que voy a hacer ahora es leer la sinopsis en la que hay un justo equilibrio entre decir qué sucede y no A ver hacer si vamos a spoiler, decir ¿no? algo que no debamos, ¿no? Y le Claro, estropeamos la es que si no. novela Sí. a la gente. Sí, exacto. Bueno, ahí va. Eso es lo que está puesto tanto en internet como en la contraportada. Arrastrados por los efectos de un fenómeno astrofísico, 5 amigos, César, Edurne, Nicolás, Roy y Tomás, son transportados desde una recreación histórica hasta la Segunda Guerra Mundial. Y allí, en 1940, descubrirán que la representación en el siglo XXI en la que participaban no los había preparado para afrontar el convulsionado escenario de la más destructiva de las guerras. Separados por la violenta ofensiva nazi sobre Europa Occidental, cada miembro del grupo se verá obligado a luchar por su propia supervivencia, a adaptarse a un entorno hostil y, por último, a tomar partido para evitar que el futuro de la humanidad cambie de manera irreversible. Ahí está. Bueno, pues no podemos decir más, casi no lo podemos casi ni comentar, ¿eh? Hombre, ya estoy comenzando a tener feedback de los lectores que están más avanzados. Creo que
Todavía nadie la ha concluido. Hombre, es que son 628 páginas, ¿eh? Joder, son muchas. Son muchas. Bueno, oye, si fuera el libro en papel, que bueno, después hablaremos, pero en principio lo primero que ha salido ha sido en formato digital, ¿no? De ebook, con lo cual no te pesan las 600 páginas. O sea Cierto, cierto de que no se puede pesan porque transportar donde quieras. okay. En el físico, que es tamaño este 6x9 en pulgadas, que son 15 centímetros y medio por casi 23, y tiene casi más de 3 centímetros de ancho, o sea que el coso a la hora de necesitar clavar un clavo también puede ser usado, ¿eh? Joder, madre mía, o para matar a la suegra, no sé. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué este nombre? A mí me llamó muchísimo la atención. Digo, ¿y esto? Porque un pulsar no. O sea, es un elemento astronómico, ¿no? Es un evento Sí. astronómico. No, yo, como no soy astrónomo ni nada de eso, entonces no sé cómo definirlo, pero Sí, es es un una elemento estrella que. astronómico, ¿no? Sí, es una estrella que mide radiaciones concentradas. De manera Y regular, ¿no? sí, de hecho, fíjate que es algo que para mí es muy familiar, ¿no? Porque los pulsars se comportan exactamente igual que los faros. Para el que no sepa de los oyentes, yo soy oficial de Marina retirado, y los faros que están en todas las costas del mundo tienen un periodo de luz y de oscuridad definido exactamente y que prácticamente no coincide ningún faro del mundo. Cuando uno está navegando, uno tiene unas tablas en las que le dice a uno que, por ejemplo, dentro de un marco de 7 segundos, ese faro ilumina de ciertas maneras, ¿no? Y un pulsar es lo mismo, o sea, los pulsars se pueden identificar por la manera en que ellos van emitiendo esos impulsos de radiación, ¿no? Y bueno, ese astro es el que desencadena este viaje en el tiempo. Pues claro, tenemos un viaje en el tiempo, como acabamos de decir en la recreación, que es el que va a hacer que, y ese era uno de los objetivos míos, o sea, personas como nosotros viajemos a la Segunda Guerra Mundial, porque la idea es que el lector, o sea, todos, experimentemos en nuestras carnes lo que estaba sucediendo, ¿no? Y como hay una gran cantidad de escenarios dentro de la novela, entonces la verdad es que se abarca una gran cantidad de sensaciones, ¿no? Y de experiencias. Bueno, pues hay un poco la razón de por qué ese nombre. No sé, a mí, pero Claro. me ha parecido muy, muy interesante porque ya, por lo menos a mí me ha captado la atención. Digo, ostras, ¿y esto por qué? O sea, no es lo típico de a la sombra de las SS o, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un nombre que te Sí, llama la sí. atención. Ya el título ya dices, ostras. Por eso es que tenía que meter esta pregunta. En fin. Bueno, a ver. Y bueno, lo has explicado un poquito, pero ¿tú crees que te hubiera traído otra temática? ¿Por qué esta temática para el libro? ¿Tú, a lo mejor te hubiera salido a hacer de otra cosa si te hubieras encontrado un hecho tan valeroso, pues yo qué sé, de la guerra en Indochina, no sé? Digamos que yo controlo mucho, o sea, al haber estudiado para mucha historia para convertirme en oficial, yo controlo, digamos que este aspecto de la guerra en general, sobre todo de la guerra en Europa, llamémoslo la parte occidental del mundo, ¿no? La estudié con mucho detalle durante la preparación durante mi carrera. Y luego en estos últimos 3 años y medio que he estado haciendo el EPI, el podcast, esos conocimientos se han profundizado aún más, ¿no? Entonces me siento muy cómodo con este tema de la guerra en el siglo XX, finales del siglo XIX, y por eso es que yo, digamos que me especializo en eso, ¿no? Y bueno, pero es probable que al final, ya a medida que vaya pasando el tiempo y tenga yo más experiencia como escritor, ya también dedique a temas que tampoco sean bélicos. Por ejemplo, yo creo que a ti también, y hay muchos oyentes,
porque yo también soy oyente de Histocast y lo he escuchado o leído en las redes sociales de Histocast, a las aventuras, por ejemplo, de las lo que son las expediciones en esa época del siglo XIX en el que se rompían los límites de lo desconocido. Eso implica mucho valor también. Esas historias me apasionaron desde siempre, desde pequeño, Amundsen y los exploradores africanos. En parte por eso es que yo también voy mucho con mi programa a África. Yo tengo bastantes episodios dedicados a África, entre los cuales algunos, a pesar de ser escenarios bélicos, también tienen mucho de aventura y de descubrir, internarse dentro de África, ¿no? O por ejemplo, los rescatistas, los sanitarios, esa gente que la gente que es capaz de poner en riesgo su propia existencia para ayudar a otras, eso para mí es algo que yo admiro, es algo que a mí me... Mira, ahora mismo tengo la piel de gallina. Joder, Entonces... es que esa gente, vamos, yo después de escuchar, bueno, este verano puso Alejandro, hizo un Steocast sobre Shackleton. Ah, Y fíjate. es que fue tan impresionante, yo me quedé alucinado, no conocía esa historia, o sea, yo sabía que se jugaban el pellejo porque como hubiera algún fallo, vamos, palmaban todos los de la expedición. Pero la historia es tan increíble, o sea, que le echaban valor en plan, la mínima posibilidad que voy a tener, tengo que aprovecharla porque si no estoy muerto, o sea, no hay otra. Sí. Y salen todos vivos, increíble, macho. Increíble, pero la historia es para escucharla. Por eso cuando decías eso, o sea, lo que estabas diciendo es que la gente del siglo XIX, pues es que esa época de las expediciones y todo eso, es que estaban rompiendo los límites, efectivamente, estaban rompiendo los límites con elementos tradicionales, ¿eh? Sí, es que no tenías ninguna clase de ayuda electrónica ni nada de eso. Por ejemplo, ahora que estás diciendo eso, de irse a atravesar el mundo sin saber, sin tener prácticamente elementos de apoyo, era impresionante. Yo dediqué un programa a una batalla en el punto más alejado del desierto del Sahara. Y los atacantes, que eran franceses, que tenían que ir a atacar una guarnición italiana que estaba en medio del desierto, en un oasis en medio del desierto, cuando ellos estaban de viaje atacando, además con unos medios muy precarios, encontraron en la mitad del recorrido una especie de pirámide hecha de piedras, donde había una lata. Entonces, en esa lata estaban las coordenadas geográficas de un antiguo explorador que había pasado por ahí y había dejado, claro, el hombre tenía un teodolito y él había hecho, era un explorador que iba como una especie de creando rutas, ¿no? Entonces puso Un ahí explorador y también longitud. un hombre bohemio, porque para hacer eso, en fin. Sí, entonces esta gente, estos franceses, que prácticamente estaban más muertos que vivos, para ir a atacar a los italianos. Entonces, es encontrar eso les permitió saber dónde estaban, porque están prácticamente perdidos. ¿Tú sabes lo que es eso? Es una Ese suerte tipo de increíble. aventura. En medio de todo el desierto. Sí, se encontraron con... cambia ahora uno, aprieta el botón y ya te dice sin ningún error dónde estás. Entonces, bueno, claro. Hombre, eso no quiere decir que haya gente valerosa y que rompa las cosas, pero bueno, que las cosas ahora son más fáciles. Yo quiero saber, bueno, yo ya lo sé porque ya hemos estado hablando, pero yo quiero que le cuentes a los oyentes qué tan real es. Y te lo digo así como si fuera hispanoamericano, que te digo, ¿qué tan real es? No, o sea, ¿qué hay de cierto en la novela y qué no hay de cierto? Porque es una novela, ¿no? Entonces, pues nada, no me hagas spoilers, simplemente cuéntanos, pues cuéntales lo que a mí me has contado durante estos meses. Sí, tomando en cuenta al tener gente del siglo XXI que va hacia el pasado, a un cierto punto la novela se torna en una ucronía. Una ucronía es un desarrollo alternativo de los acontecimientos, ¿no? Entonces, tomando el hecho de que esa clase de acontecimientos son ficticios, los personajes principales también son ficticios, ¿ok? Tengamos esto aquí presente. El resto de la novela es de una realidad
pasmosa. De hecho, ayer mismo aquí en Coruña estuvimos reunidos tomándonos unas cervezas, unos cuantos podcasters. Entre ellos hay uno que es Juan, el del podcast de arquitectura El Amor Será Yo. Entonces él me estaba, él ya lleva leído como un 10, un 15% de la novela. Entonces a un cierto punto me dijo, Esteban, es que tengo que preguntártelo. Es que me parece que estuviera yo ahí y como te conozco, claro, también me conoce, dice, cuando tú dices que sales de un búnker y giras a la derecha, es que yo estoy casi convencido de que en realidad es así. Y yo le digo, pues es así, Juan. Porque todo lo que está investigado, pero no una, sino mil veces. Entonces, por ejemplo, si a un cierto punto de la novela yo digo que el día tal hay luna llena, es porque ese día estaba luna llena, eso está comprobado. O a un cierto punto, por ejemplo, que yo necesité, es que tampoco hay que hacer spoiler, pero bueno, imaginemos algo que flota a poca distancia de la costa. La profundidad que se menciona en ese momento está buscada en una carta náutica, yo la busqué, y la distancia a tierra también la busqué. Entonces, eso que se menciona está hecho así. Es que yo no podía, es que para mí me era imposible hacerlo de otra manera, ¿no? Eso no quiere decir que absolutamente hay algunas cosas que no, ¿no? Pero digamos que lo que está relacionado con lo que es la táctica, la estrategia, la batalla y la acción, eso sí está buscado de esa manera. Algo sí que sí tuve que hacer fueron, digamos que, creo que un par, yo no sé si hay alguna más, licencias históricas. Entonces, por ejemplo, claro, para que el conjunto cuadrara la aventura, porque la verdad es que pasan muchísimas cosas, están constantemente pasando cosas en la novela, lo que sí hice fue adelantar en el tiempo, más o menos en 2 años, la creación de una unidad que sí existió en Gran Bretaña, eso lo adelanté, ¿no? Eso es una licencia. Y también hay un cierto punto, digamos que estructuralmente hay una cosa por ahí dentro de la novela en la que yo creé un pasadizo, llamémoslo así, eso tampoco está, pero alguna de las licencias que me tomé, pero de resto. Todo está así, bueno, un poco como hago yo el podcast. Bueno, el podcast tiene que ser realista porque obviamente estoy contando hechos históricos y uno no se puede poner a inventar. Pero bueno, está hecho más o menos con la misma filosofía, o sea, que todo, que la gente aprenda, se instruya. De hecho, también acabo de recibir un correo de voz de otra lectora que esa sí está más adelantada. Entonces me estaba diciendo eso, pues que era instructivo, pero también entretenido. Y bueno, y que la tenía en tensión constantemente, estaba así como que pasando Bueno, cosas, ¿no? precisamente lo que te venía ahora a preguntar es eso, un poco a colación de lo que te acaba de comentar una de las lectoras, pues ¿qué tipo de acción transcurre en el libro? Me refiero a, hombre, ya sabemos que está ambientado en cierta época, pero si es un libro de suspense, de thriller, si es de acción o es de tipo bélico, no sé, o sea, que me lo definas un poco tú a tu hijo. Si tuviéramos que encuadrarlo en algo, porque todo se puede catalogar, yo lo circunscribiría básicamente en acción y aventura. ¿Okay? Pero al haber tantos personajes y ocurrir en un espacio geográfico tan amplio, bueno, yo creo que en cuanto a espacio temporal puede ser como un año y algo, ¿no? En 1940, parte de 1941, ¿no? Es donde ocurre esto. Y bueno, hay muchas batallas, porque claro, tenemos que pensar que esto es como una. Esto está hecho bajo el manto protector de Zafarrancho Podcast, ¿no? Entonces, la idea también es que conozcamos hechos históricos a través de esta historia ficticia. Pero que los personajes se van encontrando tanto con hechos como con personajes históricos e interactúan con ellos, ¿no? Son afectados y afectan los acontecimientos. Entonces, esto sin hacerse pesado, la idea es que los lectores aprendan las cosas que sucedieron, claro, con una libertad que el podcast no permite, ¿no? Insertar personajes, saber uno sentir cómo
cómo son ellos afectados, cómo se sienten, en pocas palabras. O sea, a medida que uno, el que los personajes sienten, nosotros también vamos a sentir. Entonces es como meternos dentro de esas cosas que nosotros vemos en Istocas, en Memorias de un Tambor, en Zafarrancho, Antena Historia, todos estos podcasts que están ahora difundiendo, todos los colegas que estamos difundiendo uh-huh. la historia. Entonces, en este caso es como meternos, ¿no? Nosotros dentro, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo y, bueno, al menos los primeros indicios dicen que parece que está ocurriendo. Eso es. Oye, yo sé que te voy a ver pronto, pero, claro, por eso te hago la siguiente pregunta, ya es una casi pregunta personal. ¿Cómo hacerse con el libro? Porque yo quiero saber en qué formatos hay y para que me lo firmes. Ay, sí. Bueno, está en los dos formatos. Está en formato electrónico y en formato físico. Se encuentran exclusivamente en Amazon, que bueno, fue la plataforma que escogí porque era importante que tanto vosotros como Zafarrancho tenemos oyentes en todo el mundo. Entonces era la manera más apropiada para que cualquiera de nuestros oyentes tuviera la novela, ¿no? Y justo en este momento, que la novela tiene una semana de vida, al menos al público, hay un contratiempo y es que el libro físico solo se puede conseguir en Amazon Estados Unidos, porque Amazon Europa no lo puede distribuir ya que en... de hecho, los primeros 3 días estuvo, pero luego lo sacó, el libro físico lo sacó, porque al parecer en Inglaterra hubo un reclamo hacia la portada. La portada del libro tiene digamos que hay como una especie de tormenta, se ve el pulsar y dos banderas, una británica y la otra nazi, están como fagocitándose una a la otra, están luchando, ¿no? Que eso representa el conflicto que se ve que se trata en el episodio. Entonces, bueno, ese es un asunto delicado, a Gran Bretaña no le gustó, y entonces deben haber cursado una reclamación y el libro, lo que es el físico, se detuvo. Entonces ya estoy conversando con la ilustradora, que por cierto, la portada encantó a todo el mundo, es una portada impactante. A mí me ha gustado muchísimo. Sí, es que es impresionante. O sea, que los ingleses, macho, o sea, no sé... Estoy por comprármelo en Estados Unidos para que me lo traigan, o sea, no te digo más. Sí, de hecho ahora, claro, ahora la gente está, ahora están diciendo que quiere, las redes sociales son muy divertidas, la verdad, y ahora están por ahí diciendo que la gente se quiere hacer con, ¿cómo es que le dicen? La versión impresa del director. Sí, bueno. Director Cut. Sí, exacto. Pero bueno, la idea es tener un poco de paciencia, que es cuestión de que ya diseñamos una nueva portada que más o menos transmita lo mismo, ¿no? Pero bueno, que respete las sensibilidades, ¿no? Yo eso no lo cuestiono, ¿eh? O sea, los símbolos patrios son los símbolos patrios. Eso, la verdad, ahí no hay que ponerse. Y bueno, entonces en este momento se puede conseguir... sin ningún problema en electrónico en Europa, en físico habría que pedirlo a Estados Unidos, pero bueno, dentro de tal vez una semana o 10 días ya el físico se encuentre en las tiendas de Amazon de Europa. Sin problema. Bueno, que es cuestión de tiempo, que eso es así, o sea, que sí, no, tampoco sí. Es grave. No. Bueno. En fin, pues nada, Esteban, oye, encantado de haberte tenido otra vez con nosotros, porque vamos, vamos, que no tenemos ningún problema, ven cuando quieras, ya sabes, gracias. Y si es para motivos como este, pues mucho más, ¿no? Que este es el primero de una prolífica pues obra a lo largo de tu vida, pues de novelas, pues no tiene por qué ser bélicas, pero que sean así, que sea prolífica tu obra. Sí, el primero de noviembre, octubre, al regreso de la JPO, el primero de noviembre ya me pongo a trabajar en la segunda novela. Ay, Dios mío, y la vida, ¿dónde se te va, macho? El tiempo, Dios mío. Bueno, pues nada, Esteban, un placer haberte tenido aquí. Nosotros pasaremos, por supuesto, los links donde van a estar, vamos, para que podáis acceder a haceros con el libro, los vamos a poner en todos los posts. Y tanto en iVoox y como en nuestra página de Istocast, y lo que vamos a hacer
es pasar un link ahora mismo que se llama istocast.com/a la sombra del pulsar. Con eso pues ya podéis acceder directamente a la versión del para haceros con el propio libro, ¿vale? Lo digo para la gente que lo está escuchando, yo que sé, y no tiene tiempo para anotarlo, que lo sepáis, que no tiene tiempo para mirar el link ni nada de eso, pues simplemente istocast.com/a la sombra del pulsar. Así que se queda así. Oye, me has dejado aquí sin respiración, Gregorio. Muchas gracias. Mira que yo admiro Istocast y que la novela esté ahí en vuestra web. Buah, estoy aquí temblando, ¿eh? Gracias. Pues nada, bienvenido y felicidades por el libro. Gracias. Venga, Esteban, hasta luego. Hasta luego.